Soy psicóloga egresada de Santo Tomás y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como tomasina. Mira, yo creo que el primer semestre en la universidad fue súper importante porque ellos te acogen. Entonces nos toman como personas que venimos saliendo del colegio y nos ayudan en todo el proceso para poder enseñarnos a nosotros para poder después ejercer en nuestra profesión. Ya, el sello de Santo Tomás creo que nos ayuda a nosotros como profesionales para poder ejercer después en el campo laboral, partiendo desde la práctica inicial que te van haciendo con ramos súper básicos hasta que después llegas ya al tecnicismo y a los procesos que vas a tener que hacer mañana como profesional en tu carrera. Mira, empezamos con las introducciones, que creo que es la nivelación que nos están haciendo desde el colegio, porque no todos venimos de las mismas bases. Entonces nos enseñan de principio una nivelación en todos los ramos que tú te puedes imaginar. Y posteriormente ya empiezan más con lo práctico, reforzando eso teórico que nos tuvieron que enseñar al principio. Y después ya empezamos con todo lo que tenga que ver con el poder ejercitar cada una de las ramas en las que cual tú puedes ejercer la psicología. Entonces, cuando tú ya sales de la universidad, tú ya tienes claro a dónde quieres ejercer, si quieres ser deportivo, si quieres ser comunitario, si quieres seguir con el campo laboral. Creo que ellos ya te dieron ese piso que es importante mañana para ser profesional. Desde el principio, cuando partí en la universidad, me di cuenta que eran personas muy cercanas. Personas que te ayudaban en todos los procesos, tanto en una consulta muy básica como en algo un poco más específico en una prueba. Así que yo creo que siempre el apoyo constante de los profesores y los docentes y el personal de la universidad fue muy importante para mí. Mira, la calidad de los profesores que tiene la universidad es una calidad superior. Uno se da cuenta al tiro, todas las exigencias que ellos nos tenían nos han ayudado hoy día para poder ser los profesionales que nosotros somos. La disposición de los profesores de la universidad son de puertas abiertas. Ellos en cualquier minuto, en un pasillo, cuando están en la clase, tú puedes interrumpir y puedes hacer una consulta y ellos siempre están dispuestos para poder responder cualquier interrogante. Desde el principio tuvimos que empezar a practicar todo lo que nos habían enseñado en los primeros años en los centros que tiene la universidad. Uno de los centros que tiene la universidad es el CAPS, que es un lugar donde tiene sala de espejo, que ahí también atienden pacientes, pero nosotros éramos los propios pacientes. Y ahí nuestros compañeros eran nuestros propios psicólogos. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Ejercitar en el día a día y después comentábamos. Dentro del cierre de la clase, comentábamos cómo nos había ido, si el diagnóstico era bueno, para poder mejorarnos. También nos llevaron al psiquiátrico muchas veces a atender a pacientes reales, con nuestros profesores siempre apoyándonos en los procesos, y ahí eso nos hacía ejercitar dónde estaba el campo después que íbamos a ejercer como profesionales. Mira, yo soy jefa de recursos humanos a nivel nacional, tengo varias sucursales a lo largo de todo Chile. Mi trabajo es liderar todo lo que tenga que ver con las sucursales, y Santo Tomás me ayudó a eso. Me ejercitaron tanto, me enseñaron la teoría, que hoy día me hace ser la líder que soy. El egresado tomasino tiene características de ser una persona comunicativa, autónoma, integrada en el ser social y en el día a día, en el trabajo, porque es lo que te enseñan en la universidad. El poder ejercer después lo que a ti te enseñaron ellos. Sí, yo creo que te enseñan a ser un ser social, a poder apoyar en todos los procesos a todas las personas, sobre todo en el área de psicología, a ponerse en el lugar del otro. Yo creo que la empatía es un pilar fundamental de lo que te enseña Santo Tomás. Creo que el hecho del mismo tema de las políticas, las puertas abiertas, el que te traten como somos todos iguales, tú seas profesor y estés capacitado en un proceso, te puedo atender de la misma manera como eres un chico que viene recién llegando con 18 años sin saber nada de la universidad. Creo que eso es importante, eso es lo que enseña un gran valor. Yo creo que la preparación que enseña la universidad viene desde el inicio, desde la acogida que te hacen cuando tú vienes saliendo del colegio y entras a la universidad. Él te abre las puertas, puedes hacer consultas sin ningún problema, tiene personal que es muy capacitado en cada uno de los ramos que a ti te van enseñando en la carrera y después cada vez te van profesionalizando más y después te enseñan a hacer y a poder ejercitar en tu plano laboral donde estás hoy día.
La universidad te enseña todos los campos existentes del área de la psicología, que son muchos. Dentro de los campos que te enseña el comunitario, te enseña el social, te enseña el educacional, te enseña todo lo que es clínica y el laboral, que es el área que yo ejerzo específicamente hoy día. Tú puedes ocupar cualquiera de las ramas trabajando en alguna empresa o también siendo independiente sin ningún problema. Yo actualmente trabajo liderando un equipo de recursos humanos. Yo me especialicé como psicóloga en el área del ámbito laboral y organizacional, como se llama, y veo distintas áreas dentro de este proceso organizacional. Veo remuneraciones, veo todo lo que tenga que ver con personal como tal, entrenamiento, capacitación, prevención de riesgo, un mix de cosas dentro de la organización en la cual trabajo.